con eso de la pena, haciendo rastrar mi cocebo. Ya con usted, maestro, por los cabos distraídos. Me empapa tanto en el trabajo y nada, que no lo puedo remediar. Pues espabila, nene, por la sutura. Y no te empape tanto, te vas a quedar como la blandurilla. Tan malamente lo hago, maestro. Y arriba una bofetada más grande que la mofa para Canilla. Mira, te dije antes que como vuelvas a llamarme maestro Canilla, te saco el pulmón. Hombre, hay que enfadarse. Ya que el mejor tabaco de contrabando es el que se llama de Canilla, nada tiene de particular que la gente te llame de esa manera. ¡Vete, niño! ¡Te pases un mojito en el cero!
¿Eso es por mí? ¡Por ti, diga! ¡O cocina algo! ¡Ay, como se lo diga a mi Manuel! Que no va a ser la pata que le va a dar a usted. Son maestro Canilla, maestro 14, pelaburro, mal genio. Lo principal es que se va. ¡A don Eulogio! ¡Maldita sea don Eulogio! ¡A don Eulogio nada más! ¿Cómo es eso? Espera, yo lo que fumo son las colillas que recojo al marchanterío de la tienda. Y a don Eulogio le gustan más las colillas. ¡Eh! ¡Oiga usted! ¿No está a decir que no? ¡Es usted un canalla, hombre! ¡Pero don Eulogio! ¡Y antre! ¡Un carabinero! Ya se fijó. Bueno, dejémonos de broma y vengan esos cigarros. Bueno, salute bien las colillas, ¿no? Con vino dulce. Lo mismo que las personas, que cuando llegan a la vejez tienen muchos achaques. ¿Usted dirá? Lo de la bota fue un pretexto para entrar en la tienda y verlo a usted. ¿A mí? ¡Ay! ¡Ahora caigo! Estaba yo en varia. Ay, Carmelita, si supiera usted lo triste que vivir como vivo yo. Hombre, cuánto lo siento. Acabo, chiquita, acabo. A mí déjame usted tranquilo. ¡Qué gracioso! Que me va a estar mareada. Se marea usted con poco. Ay, Carmelita, ¿cómo está por usted mi cuerpo? ¿El de carabinero? ¿Qué atrocidad? El mío, se entraña, el mío, que nació para usted y no más que para usted. ¿Quiere usted decirme algo bueno? Por lo visto, hay duda. Es que cuando hay sella, la va a estar tan cerca. ¡Maestro! ¿Eres tú? ¿No se la ha llevado usted? ¡Quita ya, hombre! ¡Josú! ¿Y qué repuso? Una seguridad mordida. ¡Haber cogido la chaveta! Yo me fui para evitar un compromiso. ¡Ah, otro! ¿Cómo eres tú capaz de haber hecho algo? ¿En qué compromiso te iba a buscar? Pues toma, el que me prendiera. Y a todo esto, ¿es que para las cosas? ¡Carmelita! ¡Carmelita! ¿Qué quiere usted, padre? ¡Carmelita! ¿Te has enterado de lo del cabo? Ya lo creo. ¿Cómo que todavía está pálida? ¿Yo? Buena mañana nos ha dado, mujer. Nos hemos visto a mitad de la cárcel. ¡Qué tonto eres, pulguita! ¿Y me vas a decir que no? Cuando menos te has creído tú, que Remigio vino por lo del tabaco. El hombre sí está claro. Pero que no, que vino por otra cosa. Para que lo sepan ustedes. ¿Por otra cosa? Pues ha venido por mí. ¿De veras? ¡Chiquilla! Ya luego volverá. Y dentro de nada, padre, soy carabinera. Si es que tú quieres. Pues no de querer, chiquilla, no es de querer. ¿Dónde vas a encontrar un marido más completo? Con un sueldo fijo todos los meses. Chavo, el hombre se guardaba la niña. Para verlo sabía. Llama ahora mismo al cabo que le voy a dar un abrazo de padre y señor mío. ¡Que fuese una espina de sábado! Hay que castigarlo sin piedad, hay que hacer un entrenamiento. ¡Y no tengo delante! Maestro Curro, no se preocupe, pero me tiene que acompañar a la comandancia. Esto no es nada, chiquillo. Esto no es nada. ¡Póngalo, póngalo! ¿Cuestión de un segundo? ¿No lo quería usted así? ¡Qué bueno es usted!
Lo que se promete se cumple. Pero, Espíritu, yo te cago. Pues veréis, el blanquillo Gutiérrez... El de la tirita. Aquí lo tengo. Está de quieta que me lo cargo. Sí, la televisión. Un día, el blanquillo Gutiérrez llevó al maestro a la comandancia. Entregó el tabaco. Y empezó a acertar una serie de mentiras grandísimas. ¿Y no se quedó mudo el hombre? Cállate, pulguita. Pero llego yo. Hablo con el comandante. Le digo que el maestro es mi futuro novio. Usted es mi novia y ese tabaco es mío. Y a la calle. ¡Ole! Y más de dos días, hicimos un decomiso de tabaco. Y a mí me correspondieron 4 libras para mi gasto. A nadie le extrañó que yo tuviera 3 libras en casa de mi novia. ¡Claro, chavo! ¿Y qué tal esto? Pero oiga, Carmelita, yo tuve que decir que usted era mi novia. Pues debía de decir usted más todo el ¿qué? Que su novia le queda a usted más que a la niña de sus ojos. ¡Hola, los ojos!